pasaría si un meteorito roza la Tierra o la golpea? Vaya, no hablemos de un meteorito como el que nos podría extinguir, sino uno que vamos a decir que medianamente colapse la Tierra. ¿Qué pasaría? Bueno, la verdad es que sería realmente catastrófico, Tony, y depende de dónde se impacte. Si se llegara a impactar con el océano, podría generar, por supuesto, la destrucción del lugar del impacto. Podría partir parte de la corteza terrestre, ocasionar sismos y una enorme tsunami, ¿no? Un tsunami gigante. Si impacta en tierra, ahí depende el lugar, ¿no? Si llegara a impactar con la Ciudad de México, un objeto de 100 metros podría destruir la mitad de la Ciudad de México, no solo por el tamaño del objeto, sino por la fuerza y la velocidad con la que viajan. Estamos hablando de objetos que viajan a más de 30.000 kilómetros por hora, o sea, vienen a una velocidad enorme, y este impacto se refleja, hay una gran presión del aire, incluso antes de que el objeto en sí tocara con la Tierra, ya se está generando una onda de choque, una enorme presión de aire, que tan solo esa onda de presión de aire es la que generaría una gran parte de la que genera una gran parte de la destrucción, esa onda de choque y, por supuesto, luego el objeto. Depende del tamaño y la composición, la mayoría de estos objetos son metálicos, así es que son objetos muy densos, muy pesados, con una enorme masa, y a pesar de que tienen un tamaño pequeño, y si son objetos de piedra, de hielo, se podrían destruir más fácilmente. Es que depende de cada caso, pero cualquiera de ellos implicaría destrucción de la región y del lugar de impacto. Arturo Barba, yo quiero agradecerte infinitamente esta conversación. Realmente reitero, es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que a gran sector de la población igual, pero tengo que repetirlo, dado que alguien con tanto criterio, con tanto conocimiento y con tanta credibilidad y seriedad como tú está abordando el tema, hemos decidido en esta producción hacer lo mismo. ¿Qué dice la comunidad científica? ¿Cómo toma? Ya vimos que la NASA sí está tomando medidas, pero la comunidad científica mundial, ¿cómo toma el tema, Arturo? Bueno, la gente que trabaja en estos campos, ¿no? Los astrofísicos, los astronautas, la gente que está vinculada con las ciencias del espacio y, por supuesto, con la gente que está relacionada con la física del cosmos, ¿no? Los radioastrónomos, en fin, es una gran variedad de especialidades. Por supuesto que están conscientes del riesgo que significan estos objetos cercanos a la Tierra. Y lamentablemente en México no hay muchos especialistas en este campo. De hecho, creo que no hay ninguno. Sin embargo, eso no significa que no se deban ni se puedan formar, especializarse en estos temas. Yo creo que eso es lo que debería hacer México. Lamentablemente la comunidad de astrónomos en nuestro país es muy pequeña, de poco cerca de 400 astrónomos, es muy pequeña para un país de 126 millones de habitantes, y de esos 300 que se dediquen a este tema, uno o dos de ellos, pues sería, para nosotros sería formidable. Ojalá que de ahí la importancia de impulsar la formación de más científicos en distintos campos, de capturar a nuevos jóvenes entusiastas y deseosos de contribuir con su talento y que se dediquen a este y muchos otros temas que tanto necesitamos en nuestro país. Esa es la clave de los países, de su futuro. Aquellos que invierten en su capital humano, aquellos que invierten en la generación de conocimientos y de tecnologías, son aquellos que van a tener las mejores herramientas para prosperar. Ojalá que esto ocurriera en México en los próximos años, en los próximos gobiernos, porque en este ya no ocurrió, ya no va a ocurrir, y son asuntos de mediano y largo plazo, ¿no? Que no rinden frutos en el poco tiempo, sino al pasar los años. Entonces, lo que se tiene que hacer es impulsar a las comunidades científicas y tecnológicas en todos los campos del conocimiento, Tony. Lamentablemente esto no entra dentro de las
intereses prioritarios para los políticos. No, y bueno, retomando lo que has dicho, ya vimos lo que sucede con la comunidad científica a la cual se le acusa, ¿no?, de delincuencia organizada y de otras barbaridades. En fin, gracias Arturo Barba, periodista del conocimiento, experto en tecnología, en salud, en medio ambiente y en muchas otras cosas. Siempre es un placer escucharte, Arturo, y sobre todo en este tipo de temas que reitero, siempre se han tomado a vacilada en muchos sentidos, pero no, es más serio de lo que parece. Gracias, Arturo Barba. Al contrario, Tony, es un placer cuando gustes.